Buenas, amigos y amigas de la biblioteca. Para hoy les traigo una nueva sección donde les mostraré las cartas de algunos personajes, sitios y demás elementos de un plano o set que, aunque se presentaran en el juego, dentro del lore o en el flavor text de las cartas, al final no llegamos a verlas en el set por sí mismas. Para hoy veremos un poco sobre aquellos personajes y demás elementos de Ixalan, el cual me parece un plano sumamente interesante al mezclar elementos prehispánicos y el España postmedieval. Para este video trataré de usar cartas ya existentes donde se representen a los personajes. Sin embargo, donde no se pueda, buscaré en Google imágenes que se sientan adecuadas a la visión que tengo de ese personaje. Antes de comenzar, quisiera aclarar que las cartas que verán son hechas por mí y solo son para ilustrar el video. Y como yo no he podido conseguir el marco original de los legendarios, uso uno que se llama Plagues en el programa Magic Set Editor, un programa para customizar cartas de Magic y otros juegos similares. Habiendo dicho esto, comencemos. Obviamente comenzaremos con los personajes menos conocidos hasta ir con los más relevantes y, por lo tanto, los que realmente necesitan una carta dedicada a ellos en los próximos sets. Amautul es una guerrera del Imperio del Sol y a quien solo conocimos gracias a una cita de ella en la carta Bonded Hornquest, donde al parecer es una experta en la domesticación de este animal. Acá tenemos a Ituru, Priest of the Verdant Sun, a quien vemos mencionada en la carta Jungle Creeper, donde se nos muestra sus conocimientos de este ser. Luego está Belinda, a quien solo se le menciona en el lore como parte del Captivating Crew, siendo ella la navegante de esta banda de piratas. Por cierto, el barco del Captivating Crew se llama el Dandy. Este es Boiled Bullsack, un pirata, miembro de la coalición, ya que conocimos por medio de su cita en la tierra Highland Lake. Seguimos con otro pirata, esta vez con el capitán Brindley Rage, quien aparece mencionado en tres cartas: Run Aground, Strider Harness y Thundering Spyback. Caporotti Sunburn es un clérigo de Pachatupa, la ciudad escondida, que no solo protege esta de los invasores, sino que él se ve a sí mismo como el emisario de Kinjali, el sol despierto. A ese se le menciona también en tres cartas: Blazing Hope, Cleansing Ray y Shining Aurozar. Chitlatli, Lightning Rider, es otro caballero del Imperio del Sol y al parecer es una guerrera de gran categoría, ya que sus tres citas aparecen justamente en las tres cartas de los avatares del sol: el Burning Sun Avatar, el Verdant Sun Avatar y el Waking Sun Avatar. En la carta Goblin Trailblazer conocemos a Daphne Vale, la primera oficial de la nave Daimor. Elias Otonores es la virreina de la Orden del Amanecer en Ixalan, siendo la oficial de más alto rango allí y siendo ella quien debe pasarle informes constantes a la emperatriz. La Shaper Falani es uno de los nueve líderes de los Heraldos del Río, los Merfolk de Ixalan. Está mencionada en la carta Deeproot Warrior. Voy a aprovechar para mencionar a los nueve líderes de los Merfolk en Ixalan, quienes además de Falani también están Kopala, Tishana, Tubas y Kumena, quienes sí tienen carta, y junto a ellas están Mítica, Notana, Pashona y Buhana. Seguimos con Itzama, de Crester, un estratega del Imperio del Sol y quien es mencionado en cinco cartas: Gorin Ceratops, Ned Robert, Spreading Riot, Steadfast Armosaur y Temple Atizar. De Guresan, el Resurrector de la Legión, es poco lo que sabemos, además de que, como su nombre lo indica, parece ser el necromante de la Orden del Amanecer. A este se le menciona en la carta Recover.
Mavis, son Imperial Archer. Como es claro, es un arquero, quien sirve al Imperio del Sol, y es mencionado en las cartas, Plummet, y son Crest Pterodon. Y ahora veremos a los que considero más importantes y que sí o sí deberían tener una carta dentro de algún futuro set. Aún quedan algunos cuantos personajes mencionados en cartas que faltaron aquí, pero estos tienen tan poca historia que realmente solo sería mencionar su cita. Arian de Adanto es el líder de los conquistadores en Ixalan, siendo reconocido como un vampiro cruel, quien solo actúa por beneficio de Torreson y su reina. Se le menciona en Adanto's Vanguard, Adanto, The Fierce Fort, Regis Ad Alpha, e incluso podemos llegar a verlo llegando a Ixalan en la carta Legion's Landing. Amelia ni siquiera es mencionada en una carta, pero en el lore fue muy importante, siendo la primera oficial de Braska en la beligerante, convirtiéndose en su amiga cercana y quien le ayuda a comprender varias cosas sobre el plano y sí misma. A Inti primero se le menciona en la carta Colossal Majesty. Lo que no se llega a mencionar es que Inti es el primo de Huatli, siendo por lo general su compañero de aventuras antes de que ésta encendiera su chispa. Inti primero es el primer emperador del Imperio del Sol y ancestro del actual emperador Apatzek Inti III. La reina Miralda es la reina de Torreson, el otro continente de este mundo además de Ixalan, y por ende la regente de todos los vampiros y cabeza de la Orden del Amanecer. Apatzek Inti III es el actual emperador del Imperio del Sol y líder de todos ellos, incluida Huatli. A él se le menciona en la carta Emperor's Vanguard y Sky Terror. Y concluyamos este video hablando de los dioses de Ixalan. El primero de ellos es Alcasus, el dios murciélago de la noche. Este nunca se ve en cartas y en el lore apenas es mencionado, pero es gran parte del motivo por el cual los vampiros viajaron a Torreson para invadir Ixalan, ya que para estos su estado vampírico fue un regalo de este dios. Y luego tenemos a los tres aspectos del sol. Kinjali es el aspecto despierto del sol y el dios del mana blanco. Tilonali es el aspecto encendido del sol y el dios del mana rojo. Y finalmente tenemos al aspecto nutrior del sol, Ixali, el dios del mana verde. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención. Eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.